Pobre el que se queja de lo que cuesta un libro. Cuesta más no leer. Librería Girón, 1443 al oeste de la calle 18 en Chicago. Con libros comenzando desde los $2. Noticia también para que el nominado a procurador de justicia de Donald Trump y el nominado a secretario de Seguridad Nacional lo aborden, porque hablaron del flujo de drogas, el flujo de inmigrantes indocumentados del sur hacia el norte, pero no hablaron del tráfico de armas del norte hacia el sur. Cae en Arizona hombre con arsenal intentando ingresar a México. Intentaba introducir 7 rifles tácticos, un arma de mano, 2 fundas, cartuchos y balas. La patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a un hombre de 21 años de edad originario de Nogales, Sonora, cuando intentaba ingresar a México con un arsenal de armas de alto poder. Y no me importa si es mexicano o no. Aquí lo importante es este tráfico de armas del norte hacia el sur. Y qué bueno que lo apañaron. Pero ¿cuántos han cruzado con armas que matan a nuestra gente en México? Y no me diga que nada más se matan entre narcos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos comunicó que los hechos ocurrieron el 9 de enero cuando se realizaban inspecciones de salida. En la revisión a una camioneta Chevrolet que cruzaba de Nogales, Arizona a Nogales, Sonora, por la garita Dennis de Concini, los agentes encontraron el contrabando de armas en una caja de bocinas. El residente de Nogales, Sonora, intentaba introducir estos rifles, estos cartuchos. Los agentes incautaron las armas, objetos asociados y el vehículo. El sujeto fue puesto a disposición de Inmigración y Seguridad Nacional, de Investigaciones del Control de Aduanas. Qué bueno que lo arrestaron. Imagínense cuántas personas se evitó que murieran por estas armas de fuego en nuestro país.